el Club Cafetero de Patinaje invita a la comunidad sevillana a presenciar el festival de este deporte, que se llevará a cabo el próximo domingo desde las 7 de la mañana en la pista ubicada en el barrio Las Margaritas. Bueno, el Club Cafetero tiene una actividad que va a ser el tercer festival en el municipio de patinaje de carrera de velocidad. Y pues la idea es invitar a toda la comunidad sevillana, tanto como a la externa, a diferentes municipios del departamento y de los demás departamentos cercanos, a que participen y hagan parte de este evento tan bonito que vamos a realizar este domingo. Bueno, ¿cuántos patinadores esperan que estén el domingo aquí en Sevilla? Bueno, esperamos tener unos 250 patinadores. En el momento ya llevamos 100 niños inscritos, confirmados. Vamos a ver quiénes más se van uniendo. Tenemos varios grupos de diferentes partes por confirmar. Entonces, pues la idea es tener una buena acogida. Bueno, ¿desde qué horas estarán aquí? ¿Y la entrada va a tener algún costo? ¿Las personas pueden venir de manera libre a presenciar el festival? La entrada es completamente gratis para todas las personas. El evento como tal iniciará a las 7:30 de la mañana con el congresillo técnico. A las 8 comenzaremos con las carreras y las pruebas. Bueno, hablemos un poco, por cuanto la gente no conoce, ¿por qué se hace un festival y no un campeonato? ¿Cómo se maneja en el tema del patinaje esos eventos? Bueno, es un festival porque primero nosotros aún no nos encontramos ligados, ¿sí? Estamos en ese proceso. Y segundo, porque la pista no cumple con las condiciones suficientes para realizar un campeonato, como es el cerramiento de la pista. Sí, la pista solo tiene barandas, pero ella debe ir completamente forrada y tapada. Tampoco tiene la pintura que lleva una pista, ¿sí? Solo tiene la medida, ¿sí? Entonces, para hacer un evento de liga necesitamos todas estas cositas y pues es bastante costoso la cerrada de ella. Bueno, por último, profe, ¿cómo se hace este evento? Porque me imagino que tiene unos costos muy elevados. ¿Cómo se financia la realización de este evento? Bueno, pues el Club Cafeteros últimamente ha estado organizando diferentes actividades en las cuales tenemos algunos fondos con los cuales estamos completando para lo que llevamos, porque pues bien es cierto que un festival requiere de varios millones, y igualmente con la ayuda de mucha gente, muchas personas que nos han unido, tenemos varios patrocinadores los cuales nos han apoyado y gracias a ellos pues podemos realizar este festival. Fama la mejor. Diana Giraldo, cejas y pestañas. Variedades Charon. Edificio Satori. Odontóloga Eliana Hernández. Foto Colombia. Casa del Pan de Uno. El Jipao. Almacén El Repuesto. Farmacenter. Pro Bowl. Carnicería Mercado H. Shark Box. Homeros Comidas Rápidas. Sarso. Nutriactivo. Zona Burger. Almacén Campesino. Jolie Ramírez, Ortodoncia y Odontología Especializada. JCH Noticias. Disfruta el sabor irresistible de House Burger sin salir de casa. Te ofrecemos las mejores hamburguesas, perros calientes y ranchipapas, hechas con ingredientes frescos y de calidad, listas para que disfrutes en la comodidad de tu hogar. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 321-536-3221 y haz tu pedido ahora. Entregamos directo en tu puerta, rápido y con todo el sabor que te encanta.